Vivo Deporte. Seguimos en Vivo Deporte y tenemos en la línea a Luis Andrés Carrasco, mejor conocido como el Cuas, uno de los deportistas extremos más importantes que ha dado México. Es el primer mexicano en participar en Juegos Olímpicos de Invierno en la prueba de skeleton, además de ser nadador, es corredor, esquiador nórdico, entre muchas otras actividades. Es un gran promotor del deporte y nos va a platicar de una carrera trail running que está organizando y ideal para la gente que quiere probar este deporte. ¿Cómo estás, Cuas? Hola, Rodrigo, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Qué gusto saludarte. Igualmente, ya sabes que eres de nuestros deportistas favoritos y estamos muy pendientes de todo lo que haces. Platícanos, para entrar en contexto y que la gente te recuerde, dinos qué deportes has practicado en tu larga trayectoria. Ah, pues muchas gracias. Igualmente, es fan de la estación. Gracias. Oye, mira, bueno, pues, skeleton, el que hice para los Juegos de Invierno, nadador de aguas abiertas, hice windsurf también. Bueno, hago todavía. Ajá. Kitesurf, juego hockey sobre hielo, triatlón hice alguna vez de forma amateur. Sí. Y ahorita estoy metido en el esquí nórdico. Que es una prueba bien dura, ¿no? El esquí nórdico. Sí, está buena, está fuerte y sí que usa todo el cuerpo, bastante. Intensa. ¿Y dónde vas a competir? Nos platicabas que estás planeando una clasificación a un evento internacional de esquí nórdico. Sí, de hecho, acabo de organizar por primera vez el Campeonato Mexicano de Esquí Nórdico en Canmore, en Canadá. Lo fue en diciembre. Ajá. Fue avalado por la Federación Internacional y por la Federación Mexicana de Deportes de Invierno. Ok. Y es lo que es un campeonato mexicano oficial, ¿no? Sí. Y pues también ando compitiendo en otras carreras como campeonatos norteamericanos y copas europeas. Entonces, okay, Ahorita tengo que seleccionar qué carreras hacer para tratar de clasificarla al Mundial en el 2001 en Alemania. Ok, buenísimo, es un deporte muy duro. Platícanos, ¿qué otros eventos has organizado aparte del Campeonato Mexicano de Esquí Nórdico en tu trayectoria como promotor del deporte? Ya, es bueno, como es que luego no siempre hay eventos, ¿no? Como me gusta hacer muchos deportes, luego hasta los organizo para poder yo participar. Entonces he hecho desde carreras de kayak slalom en Veracruz, en Calcomulco, he hecho carreras de bici y montaña. Organicé el triatlón extremo en el Nevado Toluca, que era nadar el cráter, subir a la cima y bajar en bicicleta. Hicimos 4 ediciones, estuvo muy buena esa. Ahí había muy buen nivel porque participaron atletas olímpicos como Corona. Fabiola, sí. Fabiola, Fabi, claro. Fabi y el Toro Rosas también, sí, ¿no? Compitieron ahí. Ahí no competí porque sí tengo que estar en la organización. Sí. Y carreras de bici y montaña. Yo te voy a organizar este trail run en el Ajusco con unos amigos, que es un serial de tres okay, ediciones en la Ciudad de México, pues para invitar a la gente que le gusta correr a que corran en el bosque, en la naturaleza. Buenísimo. Oye, hola Cuas, te saluda Sol Sigal. Hola, sí, hola Sol, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Igualmente. Oye, cuéntanos un poco, porque toda esa experiencia la aprovechas, como dices, para desarrollar un nuevo proyecto de trail running, que es muy novedoso para la gente que se anima a correr en montaña y es aquí muy cerca de la Ciudad de México. ¿Cómo se llama la carrera? ¿Cuándo es? ¿Dónde? Cuéntanos un poco más. Sí, bueno, fíjate que siempre vivo en la Ciudad de México, vivo por los Dinamos, pues corría mucho por ahí, siempre se me antojaba organizar algo para la gente que no es ultramaratonista, sino que le gusta correr, pero que disfruten de la montaña, ¿no? Entonces, sí, con unos amigos vamos a organizar este serial todoterreno, así se llama la serie, el serial todoterreno.com, y son carreras de 3 niveles. Tenemos la de 3 kilómetros para novatos, la de 5 kilómetros para principiantes y la de 10 kilómetros ya para expertos, ¿no? Que es más, un experto es la gente con más condición física. Está muy decente, 10 kilómetros, porque normalmente las carreras de trail son de 15, 20, 30 y para arriba, ¿no? 10 está buenísimo para probar y meter la intensidad. 3, 5 y 10, está perfecto. Exactamente, sí, porque pues eso es como en el atletismo, ¿no? Tienes los corredores de velocidad, los de media distancia, los de fondo y los de gran fondo, ¿no? Claro. Sí. Y no es lo mismo que corras un 1500 o un 3000 o un 5000 o un 10000 que corras maratón. Bueno, sí hay gente que cambia del 10000 al maratón, pero sí, pues no debe. No todo el mundo le va. Así es. Sí se da, ¿no? Pero pues lo mismo en el trail, no hay carreras para distancias cortas para gente que quiera correr menos y no aventarse 25 kilómetros o 15 o 30 corriendo. Claro. Oye, Cuas, ¿cuándo y dónde van a ser estos eventos? El primero es este 23 de febrero. En el Ajusco, en el kilómetro 14, es el trail run Ajusco del serial todoterreno.
y luego viene otro en Xochimilco el 31 de mayo y luego otro en Milpa Alta el 13 de septiembre. Okay. Y esto está, dices, cerca de la Ciudad de México, y entonces en los tres va a haber las mismas distancias. A ver, si quieres primero vamos en el de la Jusco, ¿dónde va a ser? O sea, todos son dentro de la Ciudad de México, todos son dentro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de hecho se llama, sería todo terreno Ciudad de México, CDMX. El primero es en el Ajusco, en el kilómetro 14, donde se han celebrado carreras de bici y montaña. Ajá. También hay una pista de 400 metros, tengo entendido que van a llevar a Diego y a entrenar ahí. Y es una propiedad privada, es un circuito cerrado, está cercado, es muy seguro, hay estacionamiento, cuesta 40 pesos durante pasar todo el día, hay baños limpios, cómodos. Entonces, está fácil acceso, pues es ahí en el Ajusco, en la Ciudad de México. ¿A qué altura del Ajusco? Con toda la seguridad. Al kilómetro 14 por la Y. Ajá, ok. El lado derecho. Es pasando las llantas, te sigues hasta la Y, ahí a la derecha. Exacto, se llama el kilómetro, la propiedad se llama K14. Y es que ahí siempre se hicieron muchas carreras de bici y montaña. Se siguen haciendo carreras de bici y montaña. Entonces vamos a usar ese circuito, pero para trail run, ¿no? O sea, son unas veredas, pero para trail run. Y son tres circuitos diferentes, el de 3 kilómetros, el de 5 y el de 10. Okay. Está a una elevación de 2.900 metros y llegas a ascender. En el circuito de 10 kilómetros hay dos subidas fuertes, la monstruo y la bestia. Uh-huh. La bestia sí está intensita. Y va desde como desde 2.950 metros hasta 3.000. 50 metros es la elevación. Okay. Y es el camino en esta carrera de la Jusco Trail, el tipo de veredas, ¿es camino ancho, son vereditas, son muy técnicas? ¿Cómo va a estar estos tres circuitos, las tres distancias? Sí, el de 3 kilómetros es sencillo, es para novatos, ¿no? Para la gente que quiere iniciarse, que incluso lo puedes hasta caminar. Okay. Y los otros dos ya son con vereda con caminos anchos, pero también con veredas. Okay. Y bueno, la subida sí está empinada y algunas bajadas técnicas en el de 10 kilómetros especialmente. Sí. Okay. Pero el de 3 está muy fácil para la gente que quiere iniciarse y probar el trail running. Oye, pues está padre porque puede ser para principiantes, pero también gente que hemos corrido a lo mejor distancias de 15, 20 kilómetros en trail, pues para mejorar hacer tu velocidad. 10, exacto, y meterle velocidad, potencia y hacerlo muy intenso, ¿no? Sí, exactamente, es una prueba distinta a las otras, ¿no? Aquí es más velocidad, más potencia, más fuerza, ¿no? Es más intenso para el cuerpo porque es en corto tiempo, o de diferente forma, por decirlo así, ¿no? Es una modalidad nueva y diferente, y de velocidad y de intensidad. ¿No? ¿Nos puedes repetir la fecha de este evento? Que también mencionar que no por ser corto es más fácil, ¿no? Sino es diferente, es intenso, diferente. Dinos recuérdanos la fecha de este Trail Ajusco y el lugar. Sí, el Trail Run Ajusco es el 23 de febrero. Okay. En el Ajusco, en el kilómetro 14. Pueden entrar a serialtodoterreno.com y también el mismo nombre en la página de Facebook, y ahí está, se pueden inscribir. También se pueden inscribir en la cabaña de corredores del Bosque de Tlalpan, ahí en el Bosque de Tlalpan, ahí se pueden inscribir también. Okay. Si quieren. Y mañana hacemos un entrenamiento gratuito a los que quieran asistir al Bosque de Tlalpan con un preparador físico que se llama Oscar Pimentel. Él es corredor, es preparador físico y también es montañista. Ok, y es gratis. Entonces, ¿en dónde es la cita para mañana? Mañana es a las 8 de la mañana en el Bosque Tlalpan, frente a la cabaña del Bosque Tlalpan, frente a la tiendita de Rome Station. Sí, perfecto. Junto al cafecito de la cabaña, está el cafecito de la carreta, en la tiendita de Rome Station, y luego la cabaña de corredores del Bosque Tlalpan, ahí a las 8 en el punto de encuentro con Oscar, es gratuito. Está padrísimo. Les va a dar tips, van a trotar un ratito, platicar, trotar, caminar, convivir, ¿no? Ok. Pues está padre y felicidades por esta idea de un trail cortito pensado para que la gente se anime y también para los experimentados que le metan velocidad en estos circuitos y muy cerca de la Ciudad de México. Pues felicidades, Luis Andrés Carrasco, mejor conocido como el Quas. Pues ahí nos veremos mañana y luego el 23 de febrero para correr. Pues muchas gracias a Sol y a ti, Rodrigo, por la comunicación y poder convocar a través de la estación. Perfecto. Y felicidades a todos por el programa y qué bueno que apoyen todo el deporte. No, con mucho gusto. Y también por ahí haremos válido lo que nos decías, que habrá descuentos para los seguidores de Vivo Deporte. Lo comunicaremos en redes sociales. Sí, claro, yo les doy un descuento, Vivo Deporte va a dar un descuento especial de 100 pesos en inscripción a los que se estiman a través de ustedes. Perfecto. Para que manden ahí
se comuniquen y le damos 100% de descuento en inscripción. Buenísimo, pues muchas gracias y muy interesante. Ya nos vemos en el Trail Ajusco el 23 de febrero. Perfecto, muchas gracias, saludos y un abrazo. Gracias, Cuas. Gracias, Cuas. Vivo Deporte.